presidente de la Nación, el gobernador Jorge Ayero, una, digamos, un auto administrativo que terminó con la clausura temporal del cierre de su local como paradero. ¿Qué nos puede opinar al respecto, Jorge? De todos, muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de ayer recibimos la visita de los inspectores, tanto del distrito de Santiago de Cabo, provincia y región, por el asunto de los autos, que no está reglamentado de acuerdo a la ley de transporte. Según ellos dice que tiene que ser una categoría M2. Y en vista a esto y la necesidad de muchos de nuestros afiliados y también del público, ¿no?, vimos esta posibilidad de auto. Nosotros en esto de los autos, nosotros tuvimos el apoyo decidido del señor Enrique del Campo como alcalde distrital, ¿no? Y acá se hizo una revisión, nos adecuamos de acuerdo al reglamento para que operara acá una oficina de pasajes, ¿no?, de encomiendas y también de transporte, ¿no?, una vez que se juntaba había el transporte y se la conoció a Lima. ¿Qué necesita? Una movilidad rápida. En estos casos los autos suplían esta necesidad. Y también, ¿qué otros beneficios había? Por ejemplo, los alumnos que estudiaban en la universidad ya no perdían sus clases porque había una coordinación que iban y lo recogían a la hora que salían de estudiar. Antes de la universidad, por ejemplo, pasaba el último carro, pasaba a 9:30 y tenían ellos que perder una hora o dos horas de clase. Otro beneficio que se daba era que cuando venían de Lima, llamaban acá al comité y inmediatamente una unidad iba y los traía y no se incrementaba el costo de ellos, ¿no? O sea, no había un pasaje de una carrera, el costo era simplemente un pasaje, ¿no? Francamente, levantar las observaciones no se podría porque ellos son claros que debemos tener nosotros M2, ¿no? O sea, mira, acá ya es una división. ¿Cuál es el destino, don Jorge, de este paradero? Vamos a conversar con el alcalde distrital, con el alcalde provincial, porque como nosotros le manifestamos, si había en la calle Real, ¿no?, todos somos testigos cuando viene un ómnibus de Lima, ¿no? Entonces hay una oficina de pasaje, viene el ómnibus de Lima, ¿no?, recoge a los pasajeros y se va. Como una estación. Claro, entonces ellos dicen que no, que está mal, ¿no? Entonces, porque tiene que tener un ámbito de grande donde estén todos los ómnibus, ¿no? O sea, cuando hablamos nosotros de formalidad, hay que entenderlo bien, que formalidad, ¿qué significa? No solamente tener el certificado de operatividad, no solamente eso, ¿no?, sino que también que las unidades deben cumplir los requisitos que da el reglamento de transporte. ¿Se garantiza el buen servicio que dan los autos? Nosotros tenemos la relación de los choferes, tenemos la relación de sus OAS, tenemos la relación de mantenimiento de unidades y la recomendación de cuidado. Miren, acá ha habido otro comité, otra gente que ha estado acá y desgraciadamente hemos tenido que rescindir de ellos porque no cumplían. El trato que debe haber entre chofer y pasajero. Tengo que ir acá y se quejan también que no hay un trato bueno en el terminal. Hablar con el alcalde. ¿Qué cosa dice el alcalde? Vuelvo a repetir, hay un antecedente que los alcaldes anteriores tomaron una decisión política. Que la asociación de jubilados hizo esto por un aumento de pasaje. Que se ha mantenido hasta la fecha y esperamos que... O sea, un mal necesario. Claro, un mal necesario. Sí. ¿No? Un mal necesario, ¿no? Y esperamos que los carros del terminal bajen pues a 4 soles, ¿no?, y no se mantengan 8 soles y cumplan con todos los requisitos.